Mario Ponce, conocido en redes sociales como Marieto Ponce, como parte de estos que dicen todos somos Loret, que por cierto se ha diluido. Esto que decían que era básicamente el inicio de la revolución para tumbar a López Obrador o para despertar al México que ellos entienden como México. Marieto Ponce se identifica en redes sociales como padre constructor y viejo lesbiano. Y le agradezco que venga a hablar sin censura, sin temas definidos, al menos eso es lo que le propuse, un debate abierto, respetuoso, aunque creo que le falta mucho a él para respetar a su servidor, escribiendo cosas hace rato como, por ejemplo, muchos amigos me dicen que por qué voy al programa de Vicente Serrano, que no está a mi nivel. Recuerden, amigos, que soy arquitecto y me gusta ensuciarme las botas. Bueno, pues para que se ensucie las botas, saludo a Marieto Ponce y le agradezco mucho que estén sin censura. ¿Cómo estás, Marieto? Buenas noches. Buenas noches, Vicente. La verdad que es un gusto estar aquí en vivo. Yo pensé que esto no se iba a dar, pero de verdad que te agradezco el espacio y pues vamos a darle, ¿cómo ves? Oye, Marieto, déjame para empezar, porque no conozco tu trayectoria, sé que eres cercano a personajes panistas. Tú eres panista, priista, perredista, emecista. ¿Qué eres? Mira, te comento, cuando era muy joven y estaban las elecciones justamente del 88 y Manuel Cloutier fue candidato, yo me puse la camiseta del PAN. Recuerdo en la preparatoria haber hecho campaña por él, lo conocí personalmente, me parecía un gran personaje y pues, supongo que como muchos mexicanos ya estábamos cansados del PRI y de esa que ahora llaman la dictadura perfecta. Yo sí quería un cambio, y me parecía que esa era la solución. Después, digo, jamás pertenecí al partido, jamás me he afiliado ni a ese ni a ningún otro partido, pero después, en las elecciones del 2004, yo apoyé el proyecto del PRD porque me parecía que era una izquierda progresista, me parecía que era la forma en la que íbamos a poder garantizar derechos, justamente como lo comentaban ustedes en su sección anterior de las minorías. Yo creo en el matrimonio de personas del mismo sexo, creo también en la adopción de las parejas homoparentales, creo por supuesto en los derechos en general de las minorías, soy apoyador de los movimientos feministas, pero también creo en las libertades en general, en todas las libertades, en el derecho a la expresión, en el derecho al libre mercado, y creo que mientras un país es más liberal, tiene mejores niveles de vida y eso lo podemos ver, son datos que pues ahí están y son incontrovertibles. Aún así, yo no me considero un libertario, yo sí creo en la participación del Estado en el desarrollo de los países, creo que la educación debe de ser pública y gratuita, creo que la salud igual, y por supuesto la seguridad, creo también en los programas sociales como esos programas de apoyo a adultos mayores, creo en las estancias infantiles, en la inversión de refugios para mujeres violentadas, creo en programas de inclusión, como lo pueden ser todos los temas de discapacitados, y por supuesto el apoyo a los grupos minoritarios o llamados ahora, me parece que diversos. Entonces, yo soy un hombre de izquierda, me gusta el término socialdemócrata, aunque en México pues, está muy, muy prostituido, porque ahora resulta que todos son socialdemócratas, incluido el propio PAN, que pues, es un partido que siempre ha sido de derecha,
Y bueno, el PRI, que me parece que es un partido populista, por más que ahora se quiera mover hacia el centro, pues es un partido populista. Ellos son los que inventaron no los programas sociales, sino los programas asistencialistas. Y en ese sentido me parece que el PRD es digo, aunque los pobres están a punto de desaparecer, me parece que son una opción real, progresista. Y por qué no decirlo, también ciertas personas que militan en Morena tienen esa visión progresista. Hay varios ejemplos. El problema es que Morena no es, desde mi punto de vista, un partido político, sino una secta que gira en torno a la gran personalidad de un hombre. Si ciertamente es muy carismático, pues también es un hombre que no escucha a nadie. Esto, digamos, es la definición de mi postura política. Si quieren saber más de mi vida personal, me dedico principalmente a hacer proyectos, pero tengo otro tipo de negocios en distintos lugares, incluso fuera del país. Muy bien. No soy Déjame un gran... preguntarte. Adelante, adelante. Déjame preguntarte, entonces, ¿tú te consideras opositor a la 4T? Desde cualquier trinchera, perredista, panista, aunque creo que hay una confusión si te dices de izquierda, pero que apoyaste al PAN, pues es la misma confusión del PRD, el PRIANRD, ¿no? Que han hecho una mezcolanza ahí, un Frankenstein muy grosero. Pero entonces, nada más para aclarar, tú eres un opositor a la Cuarta Transformación. ¿Por qué? ¿Y por qué incluso he apoyado o apoyo y voy a apoyar a las coaliciones? Porque me parece que estamos yendo hacia atrás. Me gustaría decir que no es así, pero pues todos los indicadores lo muestran, ¿no? Podemos hablar de indicadores económicos, indicadores en seguridad, podemos hablar de indicadores incluso en temas que son súper relevantes como financiamiento a la educación, salud, en todos vamos para atrás. Entonces, Pero a a mí ver, sí me... Adelante, adelante. pero a ver, Marieto, nada más para que, a ver, déjenmelo en pantalla, Marieto, para que no vaya a haber clips o problemas de audio, Adriana, y no vaya a haber malos entendidos. Ponnos a los dos en pantalla para que no vaya a haber malos entendidos de que le cerramos el micrófono, esas cosas que a veces son muy puras tonterías, pues. Pero a ver, Marieto, lo que te pregunto es, ¿tú eres opositor a la Cuarta Transformación? ¿Tú apoyas una coalición PRI-PAN-PRD concebida por Claudio X González y no una coalición Morena, PT, Verde, Juntos Hacemos Historia? ¿Te leí bien? Completamente. Bueno, te lo pregunto por esto, porque déjame empezar a hablar de temas políticos. Me imagino que ha de ser muy difícil para un opositor como tú, ver el relajito que se cargan en la oposición que muchos hemos llamado, a lo mejor despectivamente pedorra, como Gerardo Fernández Noroña, la oposición moralmente derrotada, como le llamó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero no me puedes mentir, no puedes decir que le falto a la verdad si yo digo que es una oposición sin brújula. Tú hace rato escribías. Y dije yo, pues, ¿para qué le sigo buscando? Si el mejor título se lo puso Marieto Ponce, quien es simpatiza con esta idea de Claudio X González del PRIANRD, que le llama oposición patética. No, pues hagamos el hashtag oposición patética. Dices, aunque la votación en el Senado no fuera determinante para detener el proyecto del Tren Maya, era definitivamente un acto simbólico en contra del ecocidio. No lo vamos a olvidar. O sea, entre ustedes se están despedazando. Por ejemplo, Lili Téllez fue de presidenciable a la villana, a la mala de la película por no haber ido a votar. No fue a votar Beatriz Paredes, no fue a votar Miguel Ángel Osorio Chong, no fue a votar Miguel Ángel Mancera, no fue a votar, pues tú me dirás quién más. Pues con esa oposición, por más que odien a López Obrador, no van a avanzar.
Sí, y te concedo la razón. El tema es que aquí tú me estás a mí poniendo junto con la oposición política, y yo cuando te digo que soy opositor a la 4T lo hago desde la oposición ciudadana. Vas a poder ver en mi timeline críticas severas a Lili Téllez, incluso algún día y posteriormente me disculpé con ella, le puse un adjetivo calificativo insultándola, me disculpo con ella, creo que ninguna mujer merece ser insultada, pero en mi desesperación como ciudadano lo hice y ahora se lo vuelvo a reclamar y te doy absolutamente toda la razón. Si esos políticos del PRI, del PAN y del PRD piensan enfrentar en una coalición a Andrés Manuel, teniendo estas actitudes cobardes o mediocres, por supuesto que no van a ganar. Entonces, aquí sí, Vicente, me gustaría que cuando, y se lo aclaro en general a las personas que me escuchan, que cuando yo hablo de ser oposición, hablo siempre, siempre, únicamente de que soy una oposición ciudadana. Los políticos van a tener mi apoyo solo cuando actúen en favor del país, y te repito, los políticos de Morena igual. Pero Lo que nos, déjame, lo, pero déjame, adelante, 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 déjame, Vicente. pero déjame insistir en esto, Marieto. Tú le llamas oposición patética a la oposición política, no a la oposición Claro, ciudadana. O por sea, supuesto. esa oposición patética formada por las Lili Téllez, por los Miguel Ángel Osorio Chong, por los Jesús Zambrano, o sea, el PRIANRD, esta alianza putrefacta que se le ocurrió a Claudio X González, es oposición patética. O sea, si siguen actuando como dices tú que actuaron, no tienen cómo ganarle a el proyecto de la Cuarta Transformación del presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo te pregunto, desde tu oposición ciudadana, ¿con qué le ganarían a Morena, a la coalición Juntos Hacemos Historia? Pues, ¿qué es lo que proponen? Porque te soy sincero, la oposición política está en la lona porque se la han pasado haciendo casitas con legos, se la han pasado gritoneando, se la han pasado, estarás de acuerdo, muchas veces en pura pendejada. ¿Qué ustedes Mira. propondrían desde la oposición ciudadana? Porque me imagino que si tú estás dispuesto a meterle un trancazo hoy a la oposición política y llamarles oposición patética, es porque tú ves en alguien la opción. ¿O ves otro camino? Por supuesto que sí, mira, y te voy a comentar algo. Dentro de los personajes que comentaste, hay varios que te faltan, pero hay uno que nombraste que me parece que se ha comportado a la altura y ese es Jesús Zambrano. Entre otros priistas y panistas personas del PRI, no podría yo decirte que todos en la oposición se comportan de una forma patética. Hay grandes, grandes, de verdad, grandes perfiles. Pero sí tengo que reconocer que la oposición ha sido mezquina y lo pudimos ver en las elecciones pasadas, donde por intereses muy locales no se hicieron las alianzas. Y a lo mejor tú sabes este dato y lo conoces mejor que yo. Si el PRD, el Movimiento Ciudadano hubiera ido en alianza junto con el PRI, PAN y PRD, Morena no tendría la mayoría en una de las cámaras. Y no lo digo porque a veces cuando mis comentarios se aíslan, no digo que tú lo estés haciendo, sino cuando los comento de forma aislada, pareciera que lo único que yo busco es quitarle el poder a toda costa a Morena, y no es así. Yo no quiero que Morena se vaya y que venga alguien peor a gobernarnos, ya lo hemos vivido. Yo quiero que lo que no está funcionando en Morena se vaya y que abramos el camino, sobre todo a candidaturas ciudadanas, y es ahí donde la oposición no ha estado a la altura de la oposición ciudadana de la cual yo creo formar parte. Y Movimiento Ciudadano es un ejemplo. Movimiento Ciudadano es un partido que está buscando
incluso personas impresentables con tal de ganar candidaturas, y lo vimos en Quintana Roo. Yo conozco a Palazuelos y se me hace un tipazo, se me hace un hombre súper simpático, se me hace pues un hombre carismático, pero por Dios, tenerlo de candidato, si nos estamos quejando de la corrupción y ese hombre platica de sus business y de las tranzas y de todo lo que hace por debajo del agua y la relación que tenía con los expresidentes. Movimiento Ciudadano estaba a punto de cometer un grave error, como creo que lo hace en el momento en el que innova en alianza para conseguir al mejor candidato que represente realmente a la sociedad y votar por él. Y yo te pregunto aquí... ¿Entonces quién, Marieto? Hay muchos perfiles que me parecen extraordinarios. Si quieres, para otro programa hablamos de estas seis gubernaturas. No me gustaría hacerlo ahora. Pero para el 2024, ya deja las gubernaturas. Están Mira, haciendo una mezcolanza ahí, por ejemplo, en Hidalgo. Metieron a través del PAN a la esposa de Rubén Moreira, el presidente de la Junta de Coordinación Política, el exgobernador priista de Coahuila. O sea, entre el PRI y el PAN hicieron ahí sus arreglos que van en contra de lo que dices creer. Entonces, yo pregunto, a ver, Marieto, ¿no resulta una contradicción que me digas, yo soy más inclinado al PRD, soy un hombre de izquierda? Tú lo dijiste, no estoy poniendo palabras que no van. Pues, ¿cómo avalar el cochinero que le traen a la mesa a una coalición el PRI y el PAN? Del PRI tenemos en la cárcel a Borges, a César Duarte, a Roberto, al otro Duarte de Veracruz, tenemos a Eugenio Hernández, a Roberto Sandoval. Estamos ya viendo que se desmorona el cochinero que hubo con Peña Nieto. El PAN, a Felipe Calderón, tú sabes que... Oye, Vicente, pero a ver, hay una situación. Te hago una pregunta. ¿Quién los metió en la cárcel? La autoridad, ¿no? Pero en la época de quién. Pues es que de quien haya sido, Marieto. De Enrique Peña Nieto. Suponiendo. Peña Nieto fue el que los metió a la cárcel. Oye, entonces peor aún, no nos presumía, no, pues. No nos presumía Peña Nieto que el nuevo PRI, ese no tenía dinosaurios, y nos señalaba a Roberto Borges, a César Duarte, a Javier Duarte. Sí. Los del nuevo PRI terminaron en el bote. Yo recuerdo perfecto cuando Peña Nieto presentó a los jóvenes promesas del PRI, dentro de ellos estaba todos los que mencionas, nada más que después el propio presidente los metió a la cárcel. Yo te pregunto ahora, ¿a quién ha metido el presidente López Obrador a la cárcel? Pues y con esto, a ver, con esto, Vicente, no quiero lavarle la cara al presidente Peña Nieto, porque desde mi punto de vista, no, yo no soy abogado y no tengo las pruebas, pero desde mi punto de vista, él está involucrado en la estafa maestra, en el tema justamente de Odebrecht, en muchos otros ilícitos, y desde mi punto de vista, sin querer darlo como absoluto, debería de por lo menos estar siendo procesado. Entonces pasamos de un PRI que metió a una bola de sinvergüenzas que eran de su partido a la cárcel, ahora a un régimen que los tolera. Pues déjame responderte, dices, ¿quién está en la cárcel? Rosario Robles, Juan Collado, Lavalle Mauri, y bueno, hay otras carpetas abiertas. Ricardo Anaya está siendo investigado. Pero también hay que ser sinceros, Marieto. Decimos, es que tiene pactos López Obrador. Oye, cuando la autoridad ha actuado, lo primero que sale desde la oposición política es persecución. Dicen que es perseguido político Cabeza de Vaca, que es perseguido político Ricardo Anaya, que es perseguido político, que ya está en el bote, Lavalle Mauri. Se dijo en su momento perseguido político Lozoya. O sea, también es un discurso desgastado. Y creo que alguien como Vicente, tú, desde una oposición ciudadana, tiene una gran responsabilidad para decir
cállense la boca y dejen que la autoridad haga lo que le corresponde. No me vas a decir que crees o que reconoces lo que hizo la Procuraduría General de la República de Murillo Karam, hoy cuestionado por su verdad histórica, y no crees, entiendo que está cuestionado el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero. Yo no lo voy a defender, por si acaso, te voy a ahorrar tiempo, no lo voy a defender yo, pero la Fiscalía General de la República tiene que hacer su chamba también. Por supuesto, pero a mí me gustaría que me dijeras quién de la ciudadanía defiende esos casos que tú mencionas. Nadie. Son los políticos y las huestes en general de esas castas políticas las que se defienden a sí mismos. Yo no quiero una cacería de brujas, y a mí no me parece mal los pactos para conseguir gobernabilidad, pero no podemos tener un discurso, por un lado, en donde Andrés Manuel dice que ya no existe la corrupción, cuando, caray, acabamos de ver el vergonzoso caso del fiscal Gertz Manero, que sé que no defiende, pero lo voy a traer a la mesa, en donde fue grabado, seguramente por alguien de Morena, tratando de negociar con los ministros de la Suprema Corte e incluso comentando que los tenía de su lado para meter o para mantener a su cuñada en la cárcel. Entonces, si el presidente Andrés Manuel realmente quisiera eliminar la corrupción, ya hubiera cortado esa cabeza. ¿Por qué le da su respaldo y el apoyo? Tiene varios conflictos de interés. Me parece también que es una opinión un poco desinformada de tu parte. Mira que yo soy elegante, no como tú, que dices que vas a venir al programa a ensuciarte las botas. Ya voy a llegar a ese punto, pero creo que tu opinión es un poco desinformada. Tú sabes que no está en manos del presidente Andrés Manuel López Obrador decir que se vaya Gertz Manero, porque no funciona así. De hecho, Gertz Manero llega no por obra y gracia de Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel López Obrador presenta su terna y son los senadores los que definen quién se convierte en el fiscal general de la República. Creo que tendríamos mucho que reclamarle a los legisladores del PAN, del PRI, del PRD, de Morena, del PT, del Verde, de todos los partidos de Movimiento Ciudadano, porque fueron los que avalaron al final el nombramiento de Alejandro Gertz Manero. Pero es muy cómodo decir, no, pues es culpa de Andrés Manuel López Obrador. Y no estoy defendiendo al presidente. Y quiero que quede una cosa clara, Marieta. Gertz Manero Marieta, nada más quiero decir una cosa más. Nada más, no. Gertz Manero ha sido del gobierno que le conviene. Viene desde el PAN. Igual que Barlet. Igual que Barlet. Yo tampoco voy a defender. Es que es lo que quería decir, Marieto. Cuando uno debate con muchos de ustedes de la oposición ciudadana o de la oposición política, piensan que uno está aquí para defender. Y de hecho me han acusado de recibir dinero para defender a capa y espada todo lo que diga el presidente. Yo no voy a defender a nadie. Si el presidente Andrés Manuel López Obrador mismo ha dicho que no va a meter las manos al fuego por nadie, pues ¿quién soy yo para defender a Barlet? Barlet ya está grandecito que se defienda, y además la cola es larga, tiene mucha carrera política, y que se haga cargo de sus cosas. ¿Quién va a defender a Gertz Manero? La misma. ¿Quién va a defender ni a los hermanos del presidente, ni al hijo del presidente? Así que vamos aclarando las cosas para que no se desgasten muchos de tus seguidores, porque yo no lo voy a hacer. Si el presidente dice que los investiguen, pues que los investiguen, Marieto, y que se llegue hasta las últimas consecuencias. Y yo, si quieres un punto de más o menos acuerdo, yo creo que Alejandro Gertz Manero está lastimado en su credibilidad después del caso de su familia. Ahí sí estamos de acuerdo. Pero, a ver, déjame, si me permites, Marieto, decías que hace rato decías que te disculpaste con Lili Téllez porque la ofendiste, y no me voy a poner de chilletas, pero ¿no te parece un exceso que te des golpes de pecho así como King Kong en redes sociales, que son rudeza innecesaria? O sea,
me piden tus seguidores, tú aceptas el reto de debatirte, me pidieron que te invitara y como yo no tengo nada que esconder, aquí estás y creo que te he tratado muy dignamente. Pero sí me parece cabrón leer que pones esto. Muchos amigos me dicen que por qué voy al programa de Vicente Serrano, que no está a mi nivel. Recuerden, amigos, que soy arquitecto y me gusta ensuciarme las botas. Espero que no te las ensucies mucho y espero que te esté demostrando un nivel a tu altura de un debate, de un intercambio con respeto. Y también quisiera ver la posibilidad de que tú aceptes aquí, porque te ves un hombre inteligente, de que tú aceptes aquí que mentiste arteramente este pasado fin de semana sobre tu servidor en Huatulco. Porque creo que hasta me hiciste el favor de posicionarme entre los más, con más dominancia en Twitter, pero así no se vale. Creo que has mentido y has mentido arteramente y no sé si estás dispuesto a aceptar que mentiste y a ofrecer la disculpa correspondiente, Marieto. Porque, por supuesto que sí. Mira, Vicente, me disculpo por haber dicho que te estabas quedando en el Hotel Quinta Real, me mandaron unas fotos en donde apareces tú ahí. Hice una presunción incorrecta, en realidad te estabas quedando en una mansión ahí en Bahía de Conejos. Te pido una disculpa por eso. No es una mansión, si tú conoces la casa, no cuesta un millón. Claro que la conozco. Hace unos meses la intentó vender. Mi amigo la intentó vender en... No me acuerdo si $600,000 y no la pudo vender. Así que no mientas, me sorprende que tú siendo arquitecto mientas, pero mira, quiero conozco, dame chance, cierro con este, si quieres cerramos con este tema. Yo Huatulco lo conozco como la palma de mi mano. He hecho muchos proyectos ahí, llevo años visitándolo, he trabajado para la Marina, en fin, he hecho miles de cosas en Huatulco. Y Bahía de Conejos, no voy a mencionar quién vive ahí, pero viven artistas, empresarios, y te puedo asegurar que solamente el terreno de la casa de tu amigo vale más de los $600,000 que dice. Te lo puedo garantizar. Te lo puedo garantizar. Es más, pero bueno, al final... Hago una oferta pública. Si tu amigo me vende su casa en $600,000, se la compro. No sé, vamos a ver si está dispuesto a ver. Esta pública, pero si esa casa me la venden en $600,000, yo la compro. A ver, Marieto, a mí me pueden criticar por mi estridencia, por mis formas, por mis tonos, pero a mí lo que me encabrona es la mentira. Tú es, y dices que ya ofreciste una disculpa, pero no solamente esa fue la mentira que esparciste el fin de semana. Escribiste, ¿saben quién está en Huatulco, en el mejor hotel de Tangolunda, con por lo menos 4 guaruras? El imbécil que critica a Loret de Mola por tener mucho dinero. La próxima semana les digo por qué anda por allá. Bueno, dices que asumiste que me estaba quedando en el hotel y ofreces la disculpa. Pero luego dices... ¿Sabían que Huatulco es una ciudad que tiene 0% de delitos de alto impacto y aún así Vicente Serrano viaja a ese destino con por lo menos 4 guaruras y se hospeda en el mejor hotel de la Bahía de Tangolunda? ¿Quién paga todo eso? ¿Seguirá criticando a Loret por tener dinero? Luego te digo yo que no me estoy quedando en el hotel porque no tengo necesidad, que a mí me enjaretan una casa blanca y dices, amigo, sé quién es la arquitecta de tu casa blanca y también de dónde sacas los recursos para construirla y que hoy desayunaste en el Quinta Real donde te hospedas. Yo te retaba y te decía, aquí va, Marieto, si muestras un documento firmado por tu servidor y mi arquitecta, entre comillas, o un registro de que me hospedé en la Quinta Real, puede ser video rumbo a una habitación, mi voucher, algo que demuestre que ahí dormí, te prometo que cierro mi canal y me disculpo contigo. Oye, Marieto, ¿no te parece una exageración decir que conoces hasta la arquitecta que está construyendo una casa que no existe? Mira, te voy a decir algo, no creo que sea el momento de hacerlo, en otra ocasión lo discutimos incluso allá en Huatulco.
Lo que yo quiero evidenciar con esto, y sí, en efecto, me equivoqué, te pido una disculpa, no te estabas quedando en el Quinta Real. La noche en el Quinta Real debe estar alrededor de los 5,000 pesos. Si te quedaste en una casa que la noche se renta en más de $1,000, y no lo digo yo, está internet. Lo que yo critico es la doble moral con la que te conduces tú particularmente. Criticas a Loret de Mola, que es un periodista que pudiera ser o no de mi agrado, a mí particularmente no me cae bien, y te explico por qué. Porque yo sí creo que él, por obtener rating, hizo un montaje en la época de García Luna, y eso hizo que una posible secuestradora saliera libre. Desde entonces yo lo he criticado. Ahora, en este momento se ha convertido en una voz que representa a muchos opositores, incluido yo en parte de sus artículos, también es cierto. O sea, el hecho de que antes se haya equivocado y ahora esté haciendo periodismo, si a mí me conviene, pues lo voy a seguir, pero coincido contigo, no todos somos Loret. Y sin embargo tú, querido Vicente, y te lo digo sinceramente, o sea, esta plática me hace sentir cariño porque la hemos llevado de una forma muy, muy, pues muy correcta. Criticas a un particular por tener dinero cuando tú te das la misma vida. O sea, tú vivías en Estados Unidos, y la gente que te conoce, que créeme, tenemos muchos más amigos en común de los que crees, pues habla de que tú no eres de ninguna manera un hombre austero. Y a ver, yo tampoco soy un hombre austero, mis hijos van a escuelas privadas. Pero Marieto, pero no sigas mintiendo, yo no pagué un solo centavo por la estadía, porque la casa es propiedad, para que veas que no sigue sin censura. Un viernes anterior había presentado al dueño de la casa, es mi amigo Tony Palos, que 45 años trabajó en la NBC en Chicago, nos conocimos hace 21 años, y que cada vez que va a Huatulco me invita, porque precisamente no tengo que pagar por quedarme ahí donde él vive. Yo no veo en qué traicione a mis ideas, pero creo que... Te lo voy a explicar. Pero adelante, me parece de muy mala leche que también tú, creo que sin necesidad, porque lo podemos debatir, tú insististe en que yo llevaba no sé cuántos escoltas, ustedes les llaman guaruras, y tú quedaste en presentar las fotografías, ahí está, tomen fotos para restregárselas en la carota, y tú pusiste, tengo, las subo mañana, y creo que hay otra referencia que haces precisamente a lo de los escoltas, a ver si la tienes por ahí, Adriana, porque Marieto, a ver, por favor, ¿de qué Mira, estás hablando? Vicente, tú has estado en Huatulco, estuviste este fin de semana. Ahí está, créeme, por lo menos 4 guaruras, mañana subo fotos, no coman nada. Te voy a decir por qué no las subí, porque quien las tomó y me las envió me pidió que no lo hiciera. Pero hay testimonios en donde has viajado no con 4, sino con 8. Ahí a ese destino de Huatulco. ¿Cuántas veces has ido a Huatulco en los últimos meses? La gente te conoce allá. Viví en Huatulco. Por eso, la gente te conoce. Entonces, no me vengas ahora a mí a decir que no llevas guaruras a Huatulco. Por Dios, si todo el mundo te conoce allá. A ver, Marieto. Todo el mundo te conoce. Estarás de acuerdo que incluso esta narrativa pone a periodistas, yo soy uno de por lo menos 700 otros periodistas que estamos en el mecanismo, de protección a querido periodistas, Vicente, y a derecho. Yo no estoy en contra de que tengas guaruras. No, es que tú mientes. Yo no estoy en contra de que tengas guaruras. Tú no sabes ni cuántos escoltas, tú no sabes ni cómo me cuida. No lo sé. El mecanismo. Entonces, ¿por qué? Yo no lo sé. Fotografías que no son ciertas. No, sí son ciertas, discúlpame, sí son ciertas. Y te puedo traer testimonios
de personas que te han visto en Huatulco, no con 4, sino con 8. Pero a ver, yo no, Vicente, yo no critico que tengas guarura. Por favor, lo que tienes que entender es mi punto. ¿Dónde está la austeridad? ¿Dónde está el pueblo que me cuida? A ver, es que, a ver, la austeridad. No me quedé en el hotel que dices tú que me quedé. Te quedaste en uno mejor, te quedaste en una mansión. ¿De qué me estás hablando? ¿Sí o no? Que me digas que no pagas por ella, eso es otro asunto. Pero de que eres un hombre austero, no es mansión. No es mansión. Es una mansión, la conozco, por Dios. Casi. Bueno, muy bien. Bueno, mi oferta está bien. Acepto. Dile a tu amigo que le doy $600,000 por ella. Primero págale a tus amigos que le debes, no seas gacho. Ya ahora me gusta que debo dinero. Oye, sí, no te hagas, no te hagas. No te hagas, luego terminas. Luego terminas en el botellón, no te hagas, Marieto. Hablamos de eso, pero yo no le debo nada a nadie. Oye, a ver, Marieto. ¿Es cierto que terminaste en el botellón? Por supuesto que sí, y es algo que he platicado en Twitter. Yo tuve una demanda en el 2005, y esa demanda resultó, igual que la pobre señora de Alejandra Cuevas, sin quererme comparar, en una orden de aprehensión, pero como bien te habrán informado, salí con un amparo y después la persona que me metió a la cárcel por haber falsificado documentos se fue 7 años al bote. No estoy avergonzado, lo he comentado muchas veces, incluso en Spaces, porque yo creo que la prisión preventiva oficiosa es un error, y más para delitos que no involucran violencia. O sea, y lo platicaba mi admirada Alejandra Cuevas, ahora que salió, hay muchísimas personas que están dentro de la cárcel que no tendrían por qué estarlo. Bueno, como empresario pues estás expuesto, igual que como político. Hay muchos políticos que han estado en la cárcel y no necesariamente hicieron nada malo. Y la prueba está que finalmente yo estuve llevando un proceso y salí absuelto. Entonces, no, en absoluto me preocupa y no es algo que oculte, lo he platicado infinidad de veces y a raíz justamente de eso, yo he peleado desde entonces, esto fue en el 2010, he peleado desde entonces por tratar de que se elimine la prisión preventiva oficiosa para ciertos delitos, aclaro, para ciertos delitos. O sea, yo entiendo que si hay un secuestrador, un asesino, pues es justificada la prisión preventiva, pero en delitos menores como el robo, como bueno, en fin, hay una lista interminable, pues no tiene necesidad. Y te voy a platicar la historia brevemente. Un proceso que se llevó de manera completamente irregular, y cuando a mí me detuvieron fueron a mi oficina, ¿no? O sea, no me tuvieron que ir a buscar a ningún lado, ahí tocaron la puerta, Marieto Ponce, y ahí salí yo. Y obviamente unos días después regresé ya con el amparo ganado y obviamente con los elementos para... Oye, Mario. Sí, adelante, adelante. Me sorprende que tú que te dices víctima de las mentiras, y no tengo por qué no creerte, me sorprende que tú que terminaste en la cárcel aseguras por mentiras, mientas arteramente sobre tu servidor, que ni la debe ni la teme, no nos conocemos. Vicente. Pero yo creo, Mario, que si queremos elevar el nivel del debate, tenemos que empezar nosotros por no mentir. Y creo que tú has buscado lastimar la credibilidad de tu servidor, y no me importa porque creo que la audiencia sabe, pero lo tomo personal cuando ya resulta insistente, y yo quería decírtelo frente a frente. Así, pues mira, no, bien. Así no se vale. Si estás criticando a Loret de Mola por el montaje que hizo en tiempos de García Luna, ¿por qué te avientas un montaje para tratar de denostarme? Yo no soy Loret. ¿Cuál es el montaje? ¿La foto que subí de la casa donde te quedaste real? No. Decir
decir que tienes fotografías que no muestras, decir que no me quedo en lugares en donde no me quedo, decir toda esta sarta de mentiras que te aventaste. El lugar donde dije que te habías quedado, me equivoqué, me disculpo. Es un hotel de Tangolunda, quizá el más lindo, pero que vale una fracción de la mansión donde te quedaste. Eso sí, bueno, lo acepto, me disculpo. Bueno. Ahora, si es prestada o no, de verdad es irrelevante, porque tú y en general las personas de la 4T quieren hacer sentir mal a los empresarios o a la clase media por tener dinero. Todo el tiempo están diciendo que un par de zapatos, que es ofensivo que Loret de Mola gane mucho dinero, que cómo es posible que los empresarios tengan utilidades que no sean razonables, y sin embargo, por otro lado, viven bien, viajan bien, los cuidan bien, cobran dinero del erario. No hablo solamente de Loret, caso. Si hablo Loret, de... Hablo de si Loret de ganara su dinero decentemente y no fuera un mercenario, que tú mismo estás admitiendo que hizo montajes, porque no me vas a decir que son gratis los montajes, tú mismo te estás expresando de Loret de esa manera. Si fuera ganado con el sudor de la frente, yo no los criticaría. ¿Pero cómo sabes que no se le gana con el sudor de su frente? Pues porque tú estás diciendo que te dedicaba a hacer montajes. No, yo no estoy diciendo que se dedicaba a hacer montajes. Yo dije que particularmente en ese momento... Bueno. En ese momento, ¿tú crees que todas luces un montaje? ¿Fue gratis? Yo no sé si fue gratis. A ver, él es un periodista. Si a ti te mandan una nota en donde tienen un secuestrador y esa es la nota que cubres y vas y la das y después resulta que es un montaje, pues no necesariamente cubriste o cobraste por hacer esa nota. Pero a ver, mi pregunta, ya que estamos los dos aquí, vamos a dejar a Loret de Mola fuera. Y vamos a hablar de lo que a mí me parece relevante, que es la situación. ¿La qué? ¿Por qué, Vicente, no haces una sola crítica al presidente, es que siquiera sobre los errores garrafales que ha cometido? ¿Por qué no hablas de la inseguridad? ¿Por qué no hablas de la economía? ¿Por qué no hablas de que recortan las escuelas de tiempo completo de Delfina Gómez, quien además va a ser la candidata de Morena a la gubernatura del Estado de México? ¿Por qué no hablas de los moches que recibió? ¿Por qué no hablas de los sobres que los hermanos recibieron, mira, que están grabados? Yo no te voy a hacer cambiar de opinión con mi respuesta. No, no estamos aquí para eso. Pero te voy a preguntar entonces, fíjate, ya me diste tu lista de cosas que crees que están mal con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Así, con los pantalones bien fajados, de caballeros. ¿Qué ha hecho bien el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador? Porque muchos estamos dispuestos a escuchar lo que ustedes creen que ha hecho mal, pero no son capaces de admitir, o muy pocas veces he escuchado que la oposición ciudadana o la oposición política esté dispuesta a admitir públicamente lo que ha hecho bien el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué ha hecho bien Andrés Manuel López Obrador? A ver, mira, para que no diga que soy una persona intransigente, mejor tú dime qué ha hecho bien y yo lo valido. No, es que lo quiero escuchar de ti. Es que yo no encuentro nada que haya hecho bien, y lo que más me preocupa de todas las cosas que ha hecho mal a la hora de gobernar es la polarización. Mira, tú y yo podemos estar aquí hablando incluso después de habernos agredido en Twitter. Estamos platicando. Y a lo mejor mañana en Twitter tú puedes decir algo. Ahí te va. Ha hecho, tú mismo lo admitiste, ha hecho bien el elevar a rango constitucional el apoyo a adultos mayores, a los hermanos y hermanas con discapacidades. Las becas para los estudiantes, yo soy, les guste o no, me quieran o no, me odien o no, yo soy producto, resultado de becas. De otra manera, mi familia no hubiera podido mantener mis estudios, los que llegué a hacer en Sonora. El Jóvenes Construyendo el Futuro. ¿Qué ha hecho bien?
que cada vez son más los grandes deudores de impuestos que se están poniendo a mano con el SAT, no condonar impuestos como lo hacían en gobiernos anteriores. Elevar el salario mínimo a niveles que nunca nos hubiéramos imaginado en gobiernos prianistas. Pues creo que ya van varias cosas que te estoy presentando, que son datos duros, que no me los estoy inventando yo. Bueno, déjame contestarte. Todos los datos duros que tú das, en efecto, me parecen cosas que pueden, no necesariamente que son, que pueden ser positivas, pero pues son cosas de papel. ¿De qué sirve elevar a rango constitucional un derecho que no se otorga? Porque el apoyo a adultos mayores, discúlpame, no es universal, aunque esté garantizado por la Constitución. En la práctica no es universal. Marieto, con mucho respeto. Dime. En la Sierra de Sonora, en donde tengo tíos, si tú pudieras ver su cara de emoción cuando les llega el apoyo. Pero no le llega a todos, Vicente. Bueno, pues luché. No es lo mismo decir esto está mal a luchemos juntos para que llegue a ser universal. Ese es mi punto. O sea, el que lo pongan en papel no necesariamente se transporta a la realidad. Y te digo otro que me llama mucho la atención: el aumento en el salario mínimo. Yo soy partidario de aumentar el salario mínimo, siempre lo fui, porque yo creo que tiene que haber un piso digno para que un obrero pueda subsistir, y un empresario no puede ser empresario si no es capaz de pagarle un buen salario mínimo a un obrero, por lo menos en un país como México. Ahora, el salario mínimo tiene que ir acompañado también de otro tipo de contrataciones flexibles que le permitan a estudiantes trabajar una hora al día, dos horas al día, contrataciones pequeñas de un mes, 15 días, para poder tener un revolvente, para poder irse capacitando y no necesariamente tener que tener un trabajo fijo con seguridad social, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a esa reforma del salario mínimo le faltaron muchas cosas. Y agrego esto: aumentó la pobreza laboral. Entonces, ¿de qué nos sirvió haber aumentado el salario mínimo? ¿No te parece? Aumentó la pobreza laboral. ¿Qué quiere decir? Que ahora hay más. ¿No te parece mezquino decir que aumentó la pobreza laboral cuando en Estados Unidos están, no sé si ha sido Estados Unidos últimamente, en una situación caótica, en gran crisis laboral, peor incluso que la que yo veo en México? Y lo digo con toda responsabilidad, pero carajo, Marieto, no sean mezquinos. Estamos pasando por una pandemia. Que no se nos olvide que cerramos la vida social, la vida económica, ¿cuánto tiempo? Pues es obvio que nos va a golpear, pero más aún, tampoco pueden ustedes ser lo suficientemente humildes para admitir que sus visiones catastróficas de México no se cumplieron. El dólar frente al peso no terminó en los 30, no terminó en los 25. No nos endeudaron como se endeudaron otros países durante esta pandemia. Hay que reconocer lo que hasta el Fondo Monetario Internacional ha reconocido, Marieto. Estoy anotando los temas para contestarlos uno por uno. Bueno, si te parece, unos minutitos más para cerrar y a lo mejor, mira, la gente me critica mucho y creo que a lo mejor esperaban otro Vicente Serrano por los agarrones que nos dimos en redes sociales. Pero yo no le tengo miedo a abrir el espacio y debatir contigo, como no me dio miedo debatir con Javier Lozano, como no me ha dado miedo debatir con los Ferriz. Y la gente piensa que esto de ganar el debate es salvar a México. Y si tú ganas el debate o gano o yo el debate,
La gente va a ir a dormirse igual y se va a levantar mañana para irle a chingar al trabajo. El punto es que podamos hablar abiertamente, con toda la libertad, como dicen algunos mezquinos, que no hay libertad en este México de Andrés Manuel López Obrador, y que tú te puedas expresar y puedas decir lo que sea. Yo te puedo asegurar que no vas a cambiar la forma de pensar de la audiencia, y que incluso en algunas cosas hasta podrías llegar a exhibirte. Pero qué bueno que estás dispuesto a reconocer ciertas cosas que de otra manera, si no estuvieras en Sin Censura, no lo harías. Y eso ya es de ganancia, creo yo, Marieto. Sin duda. Déjame contestar nada más, antes de dar mis conclusiones, lo que comentaste. En Estados Unidos hay una crisis económica, pero por la razón opuesta a la que la hay en México. Porque el gobierno ha dado tanto dinero que la gente ya no está interesada en trabajar. Y la principal consecuencia de eso es justamente la gran oportunidad que hay ahorita para migrantes mexicanos de encontrar trabajo allá, y por eso han aumentado las remesas que principalmente vienen de Estados Unidos. Entonces la crisis de trabajo es completamente distinta a la mexicana. El otro tema que comentas respecto de la pandemia, por supuesto que atravesamos una pandemia igual que todo el mundo, que podrá ser discusión de otro programa si se hicieron bien o no las cosas, pero lo que tú estás hablando es de ahora que estamos, digamos, ya al final de la pandemia, aunque no se ha acabado. Si comparamos a México con el resto de los países, obviamente que son comparables con México, los miembros del G20, pues la recuperación en México no se ha dado en los mismos niveles en los que se ha dado en aquellos países. Y te hablo de que nosotros todavía seguimos por debajo en cuanto al crecimiento económico del que entregó el presidente Peña Nieto. O sea, nuestra economía es más pequeña ahora que la economía de... Estamos en pandemia, Marieto. No, pero los países del G20, todos, absolutamente todos, ya superaron su crisis económica y han reportado crecimientos positivos. ¿Cómo Estados Unidos superó la crisis económica? ¿De qué me hablas, Marieto? Pues, a ver, la crisis que hay ahorita en Estados Unidos es de inflación, no de estanflación. O sea, en Estados Unidos hay una gran inflación, la más grande que han tenido, me parece que en 70, 80 años. Oye, Marieto, es su crecimiento. En un tono más ligero, no chingues. Básicamente dices que Biden salió más populista que López Obrador, porque dices que repartió. Oye, tú dijiste que repartió tanto dinero que la gente ya no quiere trabajar. Sí, y eso es cierto, hay una crisis. ¿Eso es populista, no? ¿Eso es populista, repartir dinero? No, porque finalmente era necesario, porque la gente durante la pandemia pues no podía salir a trabajar. Me lleva la que me trajo. Acusan a López Obrador de repartir dinero. No, pero López Obrador no repartió dinero. ¿A quién le dio dinero a López Obrador? Pues no han criticado a López Obrador que le da dinero a los adultos mayores. No, pero durante la pandemia, ¿qué programa social apoyó a las personas que se tuvieron que quedar en su casa? Pues López Obrador viene apoyando con programas desde antes de la pandemia. De antes de la pandemia, sí, pero no hubo un programa específico que le permitiera a las personas no tener que salir a trabajar como si lo hubo en Estados Unidos. Bueno, pero espérame, ya para terminar, la crisis inflacionaria en Estados Unidos está siendo de alguna forma marginal por el gran crecimiento económico que tienen. Nosotros no, nosotros estamos decreciendo y además estamos teniendo una inflación. Y le pongo un ejemplo y ya con esto concluyo a la gente que nos está escuchando. Si las cosas en el supermercado suben un 20, un 30%, es algo que puede ser terrible para la economía, porque lo que comprabas antes con 10 mil pesos, ahora lo tienes que comprar con 13 mil. Pero ¿qué pasa si la economía crece tanto que tú, en lugar de ganar 10 mil pesos que te permitían comprar esa canasta básica que ahora cuesta 13, ahora ganas 15? Por supuesto que hay un efecto inflacionario negativo sobre tu economía, pero pues a la hora de ganar más, tú tienes la capacidad de absorberla. En México está pasando lo contrario.
tenemos una gran inflación y en algunos productos supera el 20%, sobre todo en la canasta básica, y nuestra moneda y nuestra economía global se está haciendo más pequeña. Entonces, el que tenía 10 mil pesos ahora tiene 9 mil y tiene que pagar una canasta básica de 12 mil. Por poner un ejemplo, no se vayan a mis números que pudieran resultar ridículos. Y ya con este tema concluyo. Bueno, me da de verdad mucho gusto haber platicado contigo. Estoy a tus órdenes. Y de Twitter yo lo único que te digo es que el que se ríe se lleva. Y el que se lleva se aguanta. Y en mí siempre vas a tener una persona que se va a aguantar, jamás te va a bloquear. Y si tú crees que en algún tweet me excedí, también si es alguien o soy alguien con quien puedes hablar y platicar, y no es mi intención, más allá de calentar este ambiente y generar polémica, insultarte o ofenderte. Bueno, nada más para cerrar, a mí me gustaría, si hay personas como tú que están tan inconformes con lo que ha hecho Andrés Manuel López Obrador, salgan a votar en la revocación de mandato. Más de pechito, más en charola de plata no la pueden tener. No le tengan miedo, que se exprese el pueblo. Ustedes también son pueblo. Bueno, pues salgan a votar. Ese es el reto que creo que debe de quedar. Y yo también te quiero decir que si eres sincero en las disculpas, no te quedes aquí en Sin Censura. Y aclara y ofrece las disculpas en donde echaste las mentiras, en donde clavaste la daga envenenada de las mentiras. Te reto a eso y mira, volvamos a encontrarnos. A ver, Vicente, ya para concluir, ¿quién promovió la revocación de mandato? El presidente Andrés Manuel. ¿Quién consiguió las firmas para la revocación del mandato? Morena y en general sus operadores políticos. ¿Y quién está haciendo publicidad multimillonaria para hacerle el INE? O para llevar el INE hace su parte, por supuesto, porque yo sí creo que es un ejercicio constitucional. Yo no creo que viole la ley. Yo creo que el que quiera vaya a votar, me parece que sí es un ejercicio constitucional. Pero quien está metiendo el dinero es Morena. No me atrevo a decir que el presidente, pero sí el presidente está echando a trabajar toda la estructura del Estado para promocionar la revocación de mandato. Entonces, no es un ejercicio que tenga el piso parejo, no es un ejercicio que me parezca que se haya conducido de forma equitativa hacia los ciudadanos que quieren que se vaya. Yo personalmente no quiero que el presidente se vaya, porque me parece que pudiera ser un problema que se ganara esa revocación y que se generara ese vacío de poder. Creo que tendríamos una crisis terrible. Yo sinceramente no quiero que el presidente se vaya, así se organizara la oposición y lo sacara. Yo quiero que termine su mandato. Y que después en las elecciones del 24 decidamos quién nos va a gobernar. Otra cosa que quiero aclarar, a ver, el presidente ganó una elección legítima que validó el INE, y el presidente se va a ir, y el nuevo candidato que gane, de quien sea, yo estoy seguro que va a ser el presidente que quieran los mexicanos. Entonces, no crean que yo quiero un golpe de Estado ni la revocación de mandato, y no le tiro al presidente porque crea que es espurio, porque no merece estar en la silla presidencial, sino simplemente critico lo que me parece que hace mal. Y sobre todo, el daño político y el daño económico lo vamos a recuperar muy pronto. El que no vamos a recuperar, estimado Vicente, es la polarización del país. Creo que nos va a llevar mucho tiempo poder recuperar esa hermandad que debemos de tener todos los mexicanos. Y una cosa es que figuras públicas como tú y como yo se peleen y se den con todo en Twitter y hagamos cierto espectáculo, pero otra cosa es que alguien se pelee con su papá, con su hermano o con su familia por una filia política. No lo hagan,
Eso déjenoslo a Vicente y a mí. Prefiero mil veces esta división, polarización, por quitarnos las máscaras a la simulación de Peña Nieto o al sometimiento de Felipe Calderón. Pero es cuestión de visiones. Y te Pero agradezco, amigo, Marieto, nada rápido, ¿la más. polarización no crees que se debe de dar solamente en el círculo rojo? O sea, a mí hasta me gusta cuando se agarran duro y se dan con la cubeta los políticos, pues finalmente para eso son, ¿no? Que defiendan sus posturas y sus ideologías. Pero ya bajarlo a la sociedad, o sea, dividirnos entre fifís y chairos, dividirnos entre clase media aspiracionista y pueblo bueno. Yo creo que ahí ya no. Yo creo que en el círculo rojo sí se vale toda la división posible, porque además, caray, pues un católico, un provida, pues jamás va a estar de acuerdo con alguien de izquierda progresista, un hombre libertario jamás va a estar de acuerdo con la participación del Estado en temas económicos. Esos temas debemos dejarlos en el círculo rojo y cuando nos Bueno. bajemos del ring. Pues caray, abrazarnos y vernos como un mexicano más. Y si tiene mucho dinero, pues admirarlo, qué bueno. Y si tiene poco, pues tenderle la mano y jalarlo para que suba un escalón en la escala del bienestar, pero el bienestar real. Bueno, voy a terminar muy a la Serrano, muy avicentado, después de una plática muy, creo yo, respetuosa y decente. Espero que con lo único que te hayas ensuciado las botas esta noche, haya sido con la mierda que salió de tu boca cuando mentiste sobre tu servidor, Marieto Ponce. Muchas gracias por estar en Sin Censura. Fue un placer, amigo, y te lo digo en tono de broma, ya supéralo. Bueno, el que se lleva se aguanta, dices tú. Así Gracias, es, gracias Mario Ponce por yo me estar aquí en aguanto. Sin Censura. Buenas De verdad, noches. fue un gusto, Vicente. Hasta luego. Dale, pues ahí está este miembro de la oposición ciudadana, dice él, admitiendo las mentiras, las infamias que subió a Twitter y creo que le pone una tunda a la oposición política, al PRIANREDE. ¿Quién lo iba a decir que en esto iba a terminar el diálogo con Marieto Ponce aquí en Sin Censura? Gracias. Amigos, amigas, regresamos en breve, pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros tres principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1.600.000 suscriptores, Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores, y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100.000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @VicenteSerrano. Y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales. Y con el apoyo de ustedes, seguimos creciendo. Porque con ustedes todo, sin ustedes nada.